Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitza, Cooperativa Multiactiva Noila, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Bienvenidos a Tierra TV, gracias por sintonizar nuestro programa, que hoy lo vamos a dedicar a algo que para ustedes les va a resultar visualmente muy sabroso. Y después los voy a invitar a dónde pueden encontrar esto mismo de lo que vamos a hablar ahora. Se trata de la producción nacional de quesos gourmet, o como me estaba diciendo recién el ingeniero agrónomo Werner Gerber, es quesos con mucho valor agregado, especialmente en sabor, especialmente en calidad y especialmente también en variedades. Ingeniero, gracias por venir al programa, muy amable. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, producir quesos en el Paraguay tiene su tradición, conocemos el famoso queso Paraguay, el queso sándwich y demás variedades conocidas de quesos, pero aquí de repente nos encontramos con una cantidad de gustos, de tipos de queso, sobre los cuales usted nos va a hablar enseguida, pero hay muchísimas cosas de las que les quiero preguntar. Pero fundamentalmente, primero, ¿qué son las microempresas lácteas, microlac? ¿Qué envuelve ese término? Nosotros creamos microlac para crear pequeños centros de acopio en zonas rurales que tienen poco acceso a los mercados. Y ese pequeño centro, actualmente existen 7, que son Piribebuy, Naranjo, que es Ipacaraí, Cerro Pinto, cerca de Carapeguá. Tenemos Topaipucú, tenemos la cooperativa Choré, con 2 sucursales, que son Yasicaní y Maracana. Todo ese proyecto recibieron una ayuda directa de la Embajada de Suiza, de la Cooperación Técnica Suiza, y bastante ayuda también de instituciones nacionales como el MAG, como el MIC y también el Ministerio de Justicia y Trabajo, SINAFOCAL. Lastimosamente, con los varios cambios políticos, la ayuda nacional se quedó trancado y todo ese proyecto existe en ese momento con una insuficiente fondo para poder trabajar correctamente. El punto más débil de nuestro pequeño proyecto es no tener gente capacitada en hacer ese tipo de queso que permite una gran plusvalía sobre la materia prima y que puede ser un arma contra la lucha de la pobreza. El queso es seguramente uno de los primeros alimentos que fue domesticado, que fue transformando un producto perecible en un producto duradero. 3.000 años antes de Cristo, en el Cáucaso, estimativamente, se encontró rastro de un nómada que se llama Canán, que hace una descripción que transportando leche en estómago de vaca o de cabra o de oveja, o leche en un cántaro, había una diferencia de que la cuajada en el estómago de cabra era mucho más densa, mucho más sólida que la leche que se cuajaba en un cántaro de barro. Y esa es la base de la diferencia entre queso y yogurt. Qué sensacional. Bueno, les quiero contar que el ingeniero Werner Gerber es suizo de nacionalidad. Pero cuando uno habla de Suiza, no habla de una sola procedencia. ¿Usted procede de cuál cantón, de qué parte de la Suiza? Yo vengo del noroeste, que se llama Cantón de Berna, Jura Berna, pero la parte francesa de Cantón de Berna. Ajá. En la zona relojera. De la relojera, porque, bueno, los suizos, chocolate, relojes y queso, no hay quien les gane. Ahora, usted viene además de una zona muy precisa que tiene un nombre que suena a una de las marcas más famosas de queso, de los tipos de queso. El origen de mi familia viene de Langnau, que es la capital del Emmental, de uno de los quesos más famosos en el mundo. Y a unos 20, 30 kilómetros al otro lado de la montaña se llama la Gruyère. ¿Gruyère? Sí. Y el Gruyère es suizo. 100%. 100% sí. Suizo.
Y el maestro quesero que vino acá, señor Dominic Frosar, que hizo la fábrica crema en el kilómetro 42, viene de la ciudad de La Gruyère directamente. Quiere decir que más Gruyère que él es difícil. Es difícil encontrar. Bueno, después le vamos a pedir al ingeniero Werner que nos diga qué es un maestro quesero. Pero vamos a darnos tiempo para que usted explique qué significa eso. Ahora, producir quesos, ya seguramente ustedes están viendo toda la variedad que hay ahí, se lo tiene que hacer a partir de una buena leche. Es decir, un buen queso no puede salir de una mala leche, ¿verdad? ¿Cómo seleccionan ustedes la leche? Número uno, tenemos que tener forraje. Forraje joven y rico, de valor nutritivo muy rico. Segundo, tener animal sano, humanos, personas también sano, higiene. Todo el secreto de un buen queso depende 100% de la calidad de la leche. Y es sumamente importante en un país que es muy diferente que Suiza, donde las temperaturas son más elevadas. La leche buena a 25 grados en 4 horas y 5 horas se cuaja solo por la bacteria natural de la leche. Y el fenómeno para llegar a tener un producto de calidad en la planta es el enfriamiento. Las bacterias no trabajan abajo de 5 grados, se duerme. Quiere decir que uno de los secretos, la higiene del forraje, la higiene del animal, la higiene de la persona, la higiene de los taros, de todo lo que va a tocar la leche, es primordial para tener un producto que después permite de hacer un queso de alto valor o que toma mucha plusvalía. En este proyecto MicroLac, ustedes han estado trabajando en todos esos aspectos que está señalando. Absoluto. Bueno, yo tuve la suerte de trabajar casi 20 años para el gobierno suizo. Yo vino en 1974 en la cooperativa Minga Guazú y mi trabajo era la producción de cerdo de raza. En esa época era muy difícil vender los cerdos y me asusté un poco de la poca, ¿cómo se dice? No había mercado real para cultura de consumo, cerdo. No era costumbre. Entonces está al inicio de Itaipú y siempre se hablaba que Itaipú va a consumir mucha leche. Entonces pedí al gobierno suizo de hacer un proyecto lechero. En el 77 se inició y trajimos un maestro quesero, el señor Kari Wittenbach, que está en Nueva Italia, que hace todavía algunos quesos, pero en forma privada. Y allá se inició lo primer queso de larga vida con la cooperativa Minga Guazú, con el gerenciamiento de Pay Coronel, que era bien conocido. Y ese se hizo famoso en todo el país. Lastimosamente, al fallecer Pay Coronel, esa cooperativa desapareció. Y muchas otras cosas desaparecieron con el Pay Coronel. Sí. Y 10 años después llegaron inmigrantes, señor Dominic Frosar, que empezó a hacer queso, y un segundo suizo que viene el de Elemental, Rudy Maurer, los dos se juntaron para empezar a mejorar queso y los dos me dijeron que en 10 años de Paraguay aprendieron mucho más en quesería que en Suiza. Porque una persona que llega a hacer un queso de alta calidad en Paraguay es un maestro quesero en cualquier parte del mundo. Porque la leche en ese país es muy democrática, de mucha calidad. Por decirlo entonces, suavemente. Ellos gastaron muchísimo hasta llegar a seleccionar, a educar los productores. Por ejemplo, para hacer queso de pasta dura no se puede usar forraje ensilado, no se puede usar producto que viene de la cerve. Todo que es fermentado es enemigo del queso de pasta dura. Bueno, ingeniero, vamos a hacer una pequeña pausa, después le quiero hacer la siguiente pregunta que nos va a llevar seguramente todo el siguiente bloque. Así que vamos a la pausa y volvemos enseguida. No se vayan. Yerba mate Colón, 100% fresca y natural.
Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por continuar en la sintonía del programa. Hoy estamos con el ingeniero agrónomo Werner Gerber, el expresidente de Microempresas Lácteas Microlac, que es como nos estaba explicando, un complejo de producción bastante amplio. Pero, ingeniero, me gustaría que nos dijera qué significa el término maestro quesero y cuánto tiempo lleva formarlo, sobre todo aquí en el Paraguay. Sabemos que en Europa esas son tradiciones, ¿verdad? Pero aquí en Paraguay, donde no hay esa tradición, ¿cómo se lo forma? ¿Hay lugares donde se lo puede hacer? En el país, para maestro quesero no existe nada. Ahora tenemos Cremo, la fábrica, que tiene un pequeño centro de capacitación básico para ser un obrero quesero, sí. Bueno, para ir a la línea, voy a tomar el ejemplo suizo. Para ser quesero hay que hacer 3 años de aprendizaje en una empresa quesera donde el patrón es maestro quesero. Cuando termina ese 3 años, se va a hacer 2 años de escuela de quesería. Una vez que sale de la escuela, es un quesero diplomado que tiene un buen certificado. Saliendo de allá, esa misma persona tiene que manejar una quesería con una producción, calidad, exportación durante 5 años y resultado económico positivo. Cuando pasó ese lapso de tiempo, se admite que ese señor se puso un experto, que ya es muy capacitado. Allá él sigue un curso y recibe la maestría, y lo que le permite a él de formar joven que van a iniciar. Y ese lapso de tiempo, antes de 28 años, no existe maestro quesero. Es 28 años. Sí, él tiene que, si empieza hasta 20 años, el hombre va a estar en aprendizaje. Después puede ser que va a hacer una pasantía al extranjero y después tiene que manejar él una planta con contabilidad, con calidad de queso, con inspección regular de la calidad de lo que produce. Si él pasa ese examen de 5 años, allá se presenta para hacer la maestría. Es decir, para que un queso lleve la firmita que diga SwissMed, o no sé cómo dirán, industria suiza o producido en Suiza, hecho en Suiza, así nomás no le ponen esa marquita, ¿no? Tiene que llevar todo ese tiempo de proceso para que el que supervisa y produce eso tenga toda esa experiencia. Bueno, es mucho más fácil de hacer un queso suizo en Suiza que hacerlo en Paraguay. Claro. Por lo que expliqué recién. En Suiza, las regiones, cada región tiene su tipo de queso. Puede ser, hay varios tipos de gruyère, como hay más de 100 tipos, 200 tipos de camembert. Cada región le da su pequeño toque, que depende de la pastura, de muchos factores regionales, clima y todo. Y entonces, una región que hace un gruyère, vamos a decir, de Alpe Linda, no sé, es un queso que va a tener un label, pero el quesero recibe todos los días la misma calidad de leche, la misma, misma valor en grasa, misma. No, no hay sorpresa, o muy poca sorpresa. Está todo padronizado, digamos, sí. Aquí es el mismo queso, pasamos de sorpresa en sorpresa. Y para dominar esa situación cuesta años. Claro. Y por eso insisto mucho con las instituciones de educación que el programa para formar un buen quesero no puede pasar por un sistema de corto tiempo. 90% es práctica. Yo no puedo hacer un queso en un laboratorio o en una universidad o una escuela. No hay una fórmula exacta. Hay que hacer queso. Claro. Hasta que el hombre, el olor, cuando toca la cuajada, no, hoy hay algo que pasa, no es como quiero. Y cada temperatura de la cuajada tiene un secreto para hacer un diferente queso. Y hasta que uno domina eso, cuesta práctica. Esto que está acá, porque nos queda muy poco tiempo en este bloque, ingeniero, los quesos que estamos viendo ahí, ¿de qué tipo son? Por lo menos los principales. Bueno, aquí traje una muestra del queso fresco, que es el blanquito, queso de untar, queso fundido, queso blando, que es el camembert, queso semiduro, que es el pepato, queso ya pasta dura emmental y pasta muy dura, que es el queso de rallar. Uh-huh. Todo ese tipo son importados. O sea, estos productos que se producen acá
lucha contra, compite contra la importación. Sí. Es decir, los tradicionales productores de queso de Paraguay tienen que quedarse tranquilos porque no le está, ustedes no trabajan en ese nicho, digamos, el queso Paraguay, el queso sándwich, el mozzarella, todo eso, no. La suerte de ese tipo de queso, el mercado es reducido, es un mercado de lujo, que la gente más dinerada van a importar de todo modo. Quiere decir que estamos aprendiendo a la gente a valorizar su materia prima con una buena tecnología. Nada más que eso. Excelente, ingeniero. Muchísimas gracias. Nos quedó muy corto. Tenía tantas otras preguntas para hacerle. Pero está también con nosotros el ingeniero agrónomo Félix Rivaldi. Él es especialista en extensión rural y pequeñas cooperativas. También miembro de MicroLac. Gracias por venir, ingeniero. Muy amable. ¿Eh? Muchas gracias. Un segundito. Volvemos enseguida después de la pausa. No se vayan, ¿eh? Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por continuar en la sintonía del programa. Ahora con la presencia del ingeniero agrónomo Félix Rivaldi. Él es especialista en extensión rural y pequeñas cooperativas, miembro de MicroLac, con quien hablábamos del tema con el ingeniero Werner Gerber en los bloques anteriores. Gracias por venir, ingeniero. Muy amable. Muchas gracias por la invitación. Bueno, explíquenos, ¿cómo funciona este tema de extensión rural y pequeñas cooperativas dentro del proceso de MicroLac? Bueno, como su nombre lo dice, MicroLac, microempresa láctea. La idea siempre, desde un principio, antes de la formación de MicroLac, fue realmente cómo poder hacer que los pequeños productores transporten su leche al mercado. Y de ahí viene el nombre MicroLac, de microempresa láctea, de convertir a los pequeños productores en microempresas lácteas. Consideramos nosotros que, como técnicos, que la leche es una alternativa muy interesante para el desarrollo rural. Y para un grado, para una lucha contra la pobreza en el campo. Vemos que la agricultura cada día cultiva sésamo, algodón, a lo cual se dedica el pequeño productor, los precios, el clima ya no favorecen para que el productor tenga un ingreso. Entonces encontramos que más que el productor tiene una o dos vacas lecheras, o sea, con eso puede lograr un ingreso. Entonces, MicroLac está compuesto por varios técnicos, la doctora Selva Schiffer, que es una especialista en nutrición, el ingeniero Ricardo Zamudio, también componente de MicroLac, el ingeniero Gerber y yo, y los maestros queseros. Entonces tratamos de juntar las diferentes etapas desde la producción del pequeño productor al mercado. Ahora, el productor que, digamos, el microproductor, el microempresario que va a trabajar dentro de este sistema, evidentemente tiene que saber o tiene que instruirse en el hecho de que no se puede alimentar de cualquier manera, o sea, de las maneras tradicionales, los animales, que hay ciertas reglas que si se violan, el producto ya no puede ser admitido por este sistema de producción de quesos gourmet, ¿verdad? Sí, todo empieza realmente desde la producción primaria, empieza del cultivo de forraje, de que el productor, por más que sea pequeño, tiene que tener una fuente de alimento para sus vacas. Si la vaca no se alimenta bien, no va a producir bien. Y o no va a producir leche de buena calidad. Enseñar a ese pequeño productor a producir forraje, a producir alimento para sus vacas, con eso enseñarle a producir leche de buena calidad con todas las prácticas de higiene para que esa leche llegue totalmente al centro de acopio y pueda ser transformado en un buen queso. O sea, realmente requiere un proceso de capacitación. El proyecto MicroLac tiene un componente muy alto de capacitación, porque sin eso no vamos a lograr al objetivo de producir buenos quesos. Ahora, obviamente, como me decía el ingeniero Gerber en el bloque anterior, el concepto higiene es transversal a toda la producción. Es decir, comienza con la producción del balanceado, del producto, del alimento, en las vacas, en el mantener a los animales limpios, el propio productor tiene que estar limpio, el sistema de acopio tiene que ser limpio. O sea, hay un componente de higiene transversal que debe observarse. Y de otras cosas, ¿verdad? Esto encarece, es decir, la leche que vende ese pequeño productor, ¿es más cara que la que venderían normalmente en otras condiciones o no? No debe ser. No tiene por qué. Porque las prácticas de higiene no tienen un costo elevado.
Las prácticas de higiene son principalmente unas prácticas de disciplina. Realmente tomarse la molestia de limpiar la ubre antes de ordeñar la vaca, por ejemplo. Tomarse la molestia, lavarse las manos antes de empezar a ordeñar la vaca, por ejemplo. Y ¿cuánto puede ser el costo de lavarse las manos con agua y jabón? Ínfimo, ¿verdad? Y lavar los tarros, los vales donde van a ir depositando la leche, lavar eso, el costo es mínimo. Entonces, realmente el mayor costo que yo creo, yo no sé si estoy bien en el concepto, pero sería un costo de conciencia, un costo humano, donde realmente el costo es de que el productor haga ese cambio de conciencia y de mentalidad. Ahora, evidentemente esa leche va a entrar en algún momento, va a salir de las manos del productor y tiene que entrar en una cadena de frío, ¿verdad? Esa parte, ¿dónde entra? ¿En la del empresario que produce? ¿Las cooperativas? ¿Cómo es el tema? La cadena de frío empieza en el ordeñe mismo. En el mismo orden. Sí, la leche sale de la ubre a 37 grados más o menos. Si nosotros queremos asegurar que esa leche llegue al centro de acopio en óptimas condiciones, evitar la proliferación de microorganismos, deberíamos enfriar lo más rápido posible la leche. Ajá. Y existen métodos, te puedo relatar uno muy, muy sencillo, para empezar a enfriar la leche cuando sale de la ubre de la vaca en el vale donde se está ordeñando. Se llena de hielo una botella de gaseosa vieja, de Coca-Cola, de Nicor, de Pepsi, lo que sea. Se llena de agua, se cierra bien, se mete en el congelador, se congela eso. Se deja en el balde eso, entonces al derramar la leche se va derramando sobre la botella, entonces la leche empieza a disminuir de temperatura automáticamente al salir de la ubre de la vaca. Y eso puede transportar con ese hielo, que no se va a mezclar el agua porque está dentro de la botella, puede transportar hasta el centro de acopio donde va a recibir en el tanque frío. Esto está recomendado por todas estas asistencias técnicas que han tenido durante años, de que las contaba el ingeniero. Finalmente, porque se nos termina el tiempo, ingeniero, qué pena, vamos a repetir esto. El tema de las cooperativas, ¿cómo entran ahí en esta cadena de producción? Y yo creo que cumple un papel importantísimo porque una persona que tenga una vaca y produzca 5 o 6 litros de leche, sola no puede secar un tanque, no se puede montar un tanque para 5 litros de leche. Sin embargo, si nosotros conseguimos a través del sistema cooperativista o cooperativismo de asociar un grupo de productores, 10, 20 personas que tengan 5 a 10 litros de leche, ya se justifica montar ahí cerca o tener un tanque de frío que le permita a ellos comercializar su leche. Yo tengo una experiencia que llegamos a tener una productora que producía 2 litros de leche y traían una botella de gaseosa su leche. Imagínense que le permite, o sea, tener ingreso vendiendo su botella de leche. Es muy interesante, ¿verdad? Y yo creo que cumple un papel muy importante el sistema cooperativista porque permite disminuir costos para el productor en muchísimos aspectos, tanto administrativo, contable, de flete, de muchísimos aspectos que realmente podríamos conversar con más. Una leyenda que nos caracteriza a veces es que cuando hay tantas exigencias, tantas reglas y tantas, ya dice Yergeleterínico, no nos gusta entrar en esa lógica, ¿verdad? Sí. De producción limpia, segura, sustentable durante todo el año, ¿verdad? Porque no es cuestión de producir 3 meses y después desaparecer del mercado. Hay un compromiso serio de que esto tiene que durar todo el año, ¿no? Sí, por eso te decía que principalmente un cambio de actitud, conseguir el cambio de actitud del pequeño productor. Pero sí, cuando las personas empiezan a experimentar ese cambio, especialmente en el bolsillo, ¿verdad? Cuando ellos sientan el ingreso en el bolsillo, se dan cuenta que aplicar un poco de disciplina, que no es costo, que no es nada, al final tiene muy buenos resultados. O sea que por lo menos por ahí yo creo que viene la mano de... Sí, señor. De que le gusta al productor. Ingeniero Rivaldi, muchísimas gracias por su presencia en el programa. Ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Lo mismo decimos del ingeniero Werner Gerber, que ha estado en los dos primeros bloques. Hoy hablando de un tema que todos nosotros que vamos al súper y de repente nos encontramos con estas exquisiteces, tenemos que entender cómo se producen, ¿eh? Con un fuerte compromiso con la calidad. Gracias por la atención, los invitamos a la próxima edición de Tierra TV, aquí en este mismo espacio. Hasta entonces. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Noila. Cooperativas asociadas a FECOPROD.
estación de Alicante.